La UNED presenta Extranjeros en nuestra tierra. Vivencias del pueblo Nobe por su sedulación. Una realización del programa de producción de material audiovisual en conjunto con el programa de cultura del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Vicerrectoría de Investigación y con el apoyo de la Escuela Gremial de la Asociación Nacional de Educadores. Esta es una producción basada en el proyecto de investigación La lucha por la sedulación del pueblo Nobe en Costa Rica, alcances y significados político-culturales en la década del 90. Los Nobe, conocidos como Guaymí, habitan 5 territorios indígenas anteriormente llamadas reservas. Estas son Abrojo Montezuma, San Antonio, Osa, Cotobruz y Conteburica, ubicadas en la zona sur de Costa Rica. Los Nobe también habitan en el norte de Panamá. La lucha por la ley de la sedulación indígena inició en 1990. Motivados por maestros y maestras, los Nobe se organizaron para defender sus derechos. Uno de ellos era obtener la cédula de identidad como ciudadanos costarricenses y no un carnet de residencia, que era la propuesta inicial por parte del Estado costarricense. Fue un proceso que tomó años y que lideró el pueblo Nobe, y al que se unieron otros pueblos indígenas y aliados no indígenas, aunque también hubo opositores. Esta lucha y sus resultados marcaron un punto de partida en la lucha por la defensa de otros derechos, esfuerzos que continúan en la actualidad. Este es otro capítulo en la historia de Costa Rica, poco conocido, pero sí muy significativo. 20 años después, se entrevistó a varios de sus protagonistas. Ellas y ellos nos cuentan sus vivencias para no olvidar y para que futuras generaciones se motiven de esta tenacidad en defensa de sus derechos. Mi nombre es Paulo Sibar, soy del territorio indígena de Térraba y la lucha de sedulación para mí fue muy importante porque unió mucho a los pueblos indígenas. Mi nombre es Rugia Atencio, fui como organizadora en la comunidad de Alto de Conte. La sedulación para mí fue un éxito porque nos unimos los pueblos y logramos nuestro objetivo. Soy Javier Montezuma del territorio de Nuevo Alto San Antonio. Yo participé en el movimiento de sedulación. Mi nombre es Luisa Bejarano Montezuma, soy de la comunidad de La Vega de Conteburica y para mí fue muy importante la lucha por la sedulación. Me llamo Francisco Rodríguez Atencio, de nombre español, y me llamo otro, es un haber. Yo participé también por la cédula porque por motivo que me califico como extranjero. Y Espinosa Palacios, que me tocó que participar en el movimiento de cedulación. En ese tiempo pues yo era funcionario de CONAE. Mi nombre es Ernesto Jiménez Caballero, de la comunidad de Las Vegas de Conteburica. Para mí, que fue la lucha de sedulación, fue una lucha que donde pudimos conocer a otros compañeros de otros pueblos que tenían problemas relacionados y por el día de hoy pues vemos, todavía no mantenemos la unidad en otra lucha que se ha dado después de la sedulación. Mi nombre es Carmela Andrales, vivo en La Tazona. Yo me involucré también en estos proyectos para ayudar a la gente en formar pelota también lo que hice. Mi nombre es Maximino Bejarano Bejarano, soy del territorio de Abrojo Montezuma. Participé en la cedulación, más que todo en acompañamiento y en la elaboración de pancartas. Mi nombre es Rafael Bejarano, yo vivo en Villapalacio. Primera vez también traté de apoyar a las comunidades para que se lograra, digamos, la cedulación. Mi nombre es Guillermo García Segura. Para el momento de la lucha de cedulación, yo estaba en el Ministerio de Educación Pública
y en ese momento era el asesor nacional de educación indígena. Para mí la lucha de cedulación significó el despertar, un verdadero despertar de conciencias. Mi nombre es Leonicio Bejarano Rodríguez, de las comunidades de Abrojo Montezuma. Mi nombre es Gonzalo Gutiérrez Reyes, un promotor de la lucha indígena en los años 90. Mi nombre es Faustino Montezuma, yo soy de Abrojo Montezuma y yo participé del comienzo a la cedulación hasta terminar. Marginados en el país de la democracia. Marginados en el país de la democracia. Queremos justicia y ser identidad. Marginados en el país de la democracia.